Saludos, bienvenidos al Mundial de Enduro, bienvenidos a esta primera prueba, al Gran Premio de Finlandia. El pasado año, Matthew Phillips, el australiano, comenta que este Gran Premio fue genial porque siempre hubo cinco hombres luchando por la victoria y logró la primera para Sherco. Otro piloto de Sherco, el británico Steve Holcomb, asegura que como su primer año de profesional es el primero, se dedicó al 100% a esto y su primera victoria en Portugal le dio mucha confianza. Por su parte, otro británico, Nathan Watson, de KTM, reconoce que se dio cuenta de que aprendía rápido y que estaba cogiendo mucha velocidad. Mientras que Matthew Phillips, otro australiano de Beta, afirma que cuando los otros chicos vengan a por él, va a estar preparado. La primera cita de este mundial se celebra al sur de Finlandia. Dos días de carrera con nieve y temperaturas gélidas, con 26 etapas diferentes. Una distancia de más de 750 kilómetros. Es el gran premio más largo de la historia. Un enorme reto para todos los pilotos. Desde 1927 la carrera se desarrolla alrededor del lago de Pijane, en Finlandia. Es la carrera más dura y una leyenda en este país. Es la edición número 82 y los pilotos de enduro vienen por primera vez a competir en lo que ya es conocido como la Gran Aventura de Finlandia. Kenneth Laakotsen, organizador de la carrera de Pijane, explica que la misma nació hace 90 años, así que están muy contentos de que sea una carrera del campeonato mundial. No sabe qué tipo de carrera querrían los que la inventaron, pero dijeron que tenían que hacerla en primavera porque las condiciones son realmente malas. En verano sería demasiado fácil. Esta carrera la han ganado los mejores pilotos finlandeses. Para Kari Tiainen, siete veces campeón mundial de enduro, participar en la Gran Aventura de Pijane es algo que tienes que hacer una vez en la vida. Porque, como reconoce, quien corra en Pijane puede decir que es un verdadero hombre de enduro. No se puede comparar con las etapas cortas que suelen hacer en el Mundial, en las que siempre se da el 110%. Eso es imposible aquí. No se puede correr de esa manera. No se puede estar nervioso porque, aunque se vaya un minuto por detrás, se debe aprender a mantener la calma porque todo es posible. Incluso Eero Remes hizo esta carrera antes de convertirse en un piloto famoso. El finlandés nos explica que su padre participó muchas veces en esta carrera y él fue su mecánico, así que sabe de qué va esto, pero es la primera vez que viene ahora a competir. La temporada pasada, el mundo del enduro inauguró una nueva era. Después de más de 10 años con tres categorías, en 2017 vamos a tener solo dos, Enduro GP y Enduro 2. Alain Blanchard, promotor del Mundial de Enduro de la FIM, no revela las características de las dos clases en liza. Para Blanchard está claro que Enduro GP es la clase máxima, con grandes motos de más de 2,5 y 4 tiempos. Y Enduro 2 es la segunda clase de Enduro Senior para los pilotos con motos por debajo de 2,5, de 2 tiempos y 4 tiempos. Con solo dos categorías hay muchos aspirantes al título. El campeón Eero Remes decidió quedarse con su TM de menos de 250 centímetros cúbicos para competir en este Mundial de Enduro 2. El piloto finlandés reconocía que en TM tienen motos nuevas de 4 tiempos de 300 centímetros cúbicos, pero no han tenido mucho tiempo para hacer test y asegurarse de que la moto podía durar toda la temporada, así que decidieron quedarse con la de 2,5. Sus rivales son los hermanos McKinney, Pascal Roar-Schenecker y un recién llegado, el australiano Daniel Sanders.
Esos chicos tendrán la oportunidad de llevarse el título de Enduro 2. Daniel Sanders dice que Remes es muy rápido. En los últimos dos años ha sido campeón del mundo en la clase E1. Él, en cambio, lleva 7 años corriendo en su país. Ganó el campeonato de Australia el pasado año, que era una de sus metas. Así que se dijo que lo siguiente iba a ser el Mundial. Ha venido aquí a Finlandia a competir y declara que su objetivo principal es terminar todas las carreras y acabar ganando este Mundial de Enduro 2. Todas las miradas están clavadas en la categoría de Enduro GP, la clase más importante, y hay un hombre a batir, Matthew Phillips. Después de una larga pausa, le preguntamos al 4 veces campeón mundial de enduro si está listo para la batalla, y señala que no hay mucho más que añadir. El objetivo siempre es el mismo, ganar el mundial. Está claro que ha sido difícil volver a subirse a la moto. Para ganar un título son necesarias muchas otras cosas que no se ven en la pista, en carrera. Es agotador, así que cuando vuelves a casa no siempre tienes ganas de divertirte. Lo que más te apetece es no hacer nada. Phillips tendrá que seguir de cerca a dos novatos de la temporada pasada, Nathan Watson y Steve Holcomb. Gracias a sus resultados este año, los dos pilotos británicos tienen mucha confianza en sí mismos. Holcomb asegura que puede optar al título de GP y eso es lo que va a hacer, porque ha sido muy importante para él aumentar la velocidad desde el principio del pasado año y ahora ha dado un paso adelante con esta nueva moto. Por su parte, Nathan Watson cree que ha sido bueno aprender el sistema de enduro con una 2.5, pero ahora está contento de tener una moto que le gusta muchísimo, una 3.5 más grande, y tiene mucha más confianza en sí mismo porque ya acumula la experiencia del pasado año. Las noticias de última hora llegaron el jueves. Matías Bellino se había lesionado durante una sesión de entrenamientos. Uno de los favoritos para aspirar al título estará de baja varios meses. El piloto francés de Husqvarna nos dijo que se había roto el omóplato por varios sitios y que tenía 3 costillas rotas y algunas contusiones en el pulmón, pero que estaba bien. En Lyon iría a ver a su médico y le harían más pruebas. Solo espera que no se haya lesionado los ligamentos del hombro, porque sería una muy mala noticia, lo que no le permitiría volver antes a competir, que es lo que desea. Ya es la hora. Después de un largo descanso, todos los pilotos están situados en la línea de salida. Los enduristas comprendieron que tendrían que luchar contra la nieve en este circuito de Paisane, con temperaturas entre 2 bajo cero y 5 sobre cero. El día iba a ser frío, pero más que la nieve y las trampas que había en la pista, las transiciones iban a ser lo más difícil del día. Los pilotos se enfrentan a secciones largas en el asfalto y es difícil calentar antes de la salida. Para estar concentrado durante las más de 3 horas de carrera hay que tener una mentalidad muy fuerte. El piloto español Josep García rompía el hielo por primera vez en la categoría senior. Hizo una buena primera parte de la jornada, logrando una tercera plaza durante varias etapas. Después perdió impulso y retrocedió posiciones para terminar quinto. Ronnie Nicander tuvo un día irregular. Empezó despacio el finlandés de KTM y terminó tercero en las etapas 4 y 5 y ganó unas cuantas veces a Josep García y siguió retrocediendo hasta el tramo 13, donde empezó a recuperarse y registrar buenos tiempos para terminar por delante del piloto de KTM. Pascal Raunschenecker fue tercero el primer día, se sentía cómodo en la moto y con suficiente fuerza física para luchar por las primeras plazas. Empezó con cuidado y encontró el ritmo en el tramo sexto. Acabó el día luchando por el podio con Ronnie Nicander. Henrik Stigel, que viene de la categoría junior, fue segundo en esta jornada. Es tricampeón de Finlandia de motocross y corrió en Paisane hace 7 años. No se puede pedir que tenga mucha experiencia, pero lo hizo muy bien en las 15 etapas y registró el mejor tiempo en el tramo sexto por delante de Remes. Pero Remes se empleó a fondo todo el día con su moto de 2.5 y 4 tiempos. Al empezar muy lejos desde los hombres de cabeza, aprovechó las líneas y pudo ver las trampas. Con 11 mejores tiempos de los 15 disponibles, Remes terminó el día con 2.5 segundos por delante del segundo clasificado. Una excelente actuación para ser su primera participación. Para Remes esta es una carrera que se disputa en casa, así que es genial ir primero en este momento, pero mañana les espera un día largo y muchos test, así que va a necesitar estar concentrado para correr bien todo el día.
koko porukalle ja jälleen mennään kansallisryhmin kautta. Eero Remes ganó la carrera del día con 2,5 de ventaja sobre Henrik Stigel y Pascal Rauschenecker, pero Ronnie Nicander y Joe García completaron el top 5. El público desafió al frío y se alimentó bien para seguir este Gran Premio de Finlandia del Mundial de Enduro. Nathan Watson, el chico de KTM, necesita tiempo para encontrar el ritmo en su nueva moto y la batalla con Christophe Charlier, el recién llegado, fue muy dura. El británico fue octavo a tan solo 9 segundos por delante del piloto de Husqvarna. Lacka Larrie, el francés de Yamaha, fue cuarto durante gran parte del día. Se cayó dos veces en los tramos 14 y 15 y perdió algo de tiempo. Al final acabaría séptimo. Christophe Nambonten, otro francés de KTM, empezó el día con la mejor marca en el crono general del tramo 2 y luchaba por estar en el podio, pero tuvo una racha de malos en resultados hasta el parque de asistencia de mediodía. Reaccionó en la segunda parte del día y acabó sexto. Con estas condiciones tan difíciles, esperaba que Steve Holcomb acabara en las primeras plazas y terminó el día en quinto lugar. El piloto de Beta, por delante en muchas etapas, en lo que no estaría fácil en esta pista tan complicada, acabó por la mañana perdiendo la batalla ante Matthew Phillips. El australiano se empleó a fondo en la quinta etapa con 34 segundos de ventaja sobre Steve Holcomb en una etapa que dura más de 20 minutos. Como de costumbre, Phillips empezó despacio y apretó al máximo al final del día, pero se quedó corto y acabaría en décimo lugar. Phillips, que nos explicaba que como anoche había nevado un poco, resultaba difícil saber por dónde iban en esas condiciones y no lo hacen bien. Así que ha sido un día duro, utilizaron las reglas de rally y empezaron a recuperarse. Dejaron que otros rivales le adelantaran para limpiar las líneas y a mediodía la pista estaba muy bien. Más tarde empezó a hacer más calor, la nieve se derritió y dejó de ser una ventaja. Pero estaba muy contento de terminar por delante del resto de pilotos de su grupo porque en ese terreno los finlandeses estaban a otro nivel superior. Happy to finish in front of the normal crew. Y así lo demostraron, entre otros, Jukola y Tarkala. Un Aleksi Jukola que fue tercero de la jornada con 4 mejores cronos de los 5 disponibles al principio de la misma. Perdió muchos segundos en la etapa más larga, en la octava, y después de la etapa 10 le resultó difícil luchar por los 5 primeros. Otro finlandés, Marko Tarkala, con su Husqvarna, echó mano de toda su experiencia en esta carrera y terminó segundo el día. Con una sola etapa fuera del top 5 y 2 mejores cronos en las etapas más largas, la séptima y la octava, el piloto de esta marca Husqvarna fue uno de los hombres más regulares del día. Y otro finlandés, Antti Hellsten, no pudo hacer nada contra el resto de rivales de su misma nacionalidad. Hellsten fue el primer ganador de la temporada de Enduro GP. En el 15º test, Hellsten hizo el mejor crono y logró una ventaja de 1 minuto y 23 segundos sobre Tarkala. Un Hellsten que estaba muy contento porque aún no sabía cómo iba la general. Esta victoria en GP, en Gran Premio, ha sido impresionante y por ello estaba muy feliz. I'm happy. Podio con el espumoso y Antti Hellsten ganó el primer día con 1.23 de ventaja sobre Tarkala, 1.56 sobre Jukola y Phillips iba justo por detrás. Holcomb completó el top 5. Trabajo para los mecánicos, como siempre, al final del día en el box de KTM, equipo austríaco. Vienen Yamaha, como no, cambiando las ruedas. Pero ¿cómo se prepara una moto para Paisane? Lo veremos a continuación. Música.
En Finlandia las condiciones son especiales, hay nieve, hielo y temperaturas muy frías, así que hay que competir en Päijänne con muchos cambios en las motos. Hablamos con los pilotos de KTM para saber qué cambios hacen en las mismas para que éstas estén preparadas. La parte de la moto es muy importante, la preparación, tanto a nivel de motor, algunas modificaciones para que se mantenga más caliente. Y después el guardabarros de delante con unos plásticos que nos protegen del agua, igual los paramanos más grandes y también un alza en el asiento para que si tenemos el asiento muy mojado o embarrado no poder patinar e ir atrás de la moto. Otra especificación de estas motos, neumáticos con clavos 350 por rueda. El agarre empieza a ser bueno. Como reconoce el francés Christophe Namontain, correr con clavos por las raíces y la nieve es muy divertido y está lleno de sorpresas. Lo más difícil son las piedras porque al igual que el asfalto son muy resbaladizas. Pero tienen la suerte de que en KTM cuentan con el apoyo de Nordic, el importador finlandés. Así que les reciben muy bien, les dejan entrenar antes y Juha Salminen les da buenos consejos por lo que han tenido una excelente preparación de cara a este Gran Premio de Finlandia y de esta carrera. En el segundo día sigue nevando en Vierumäki. Los pilotos se dirigen hacia el sur para llegar a la meta cerca de Helsinki. Habrá cada vez menos nieve, pero se encontrarán con barro y piedras y estará muy resbaladizo. El programa está compuesto de 11 etapas con 300 kilómetros encima de la moto. Normalmente un enduro test dura unos 12 minutos, pero hoy es más largo de lo habitual. Tendrá 27 minutos y medio y la tercera etapa será la que medirá el mejor tiempo de la general. Es su debut en el Mundial de Enduro 2. Daniel Sanders, el australiano de KTM, logró una sexta plaza el segundo día, el mismo resultado que el primero. Ronnie Nicander siempre estuvo entre los 10 primeros y con buenas actuaciones en los tramos 6, 7 y 8, así que firmó su segundo top 5 del fin de semana y se colocó cuarto en el campeonato. El británico de Yamaha, Jamie McKenney, se quedó fuera del top 5 el primer día, pero no cometió ningún error en el segundo. No consiguió velocidad suficiente en estas condiciones tan particulares y el resto de compañeros no pudieron luchar por el podio. Por su parte, y compitiendo en casa, el finlandés de Husqvarna, Henrik Stigel, no tuvo una actuación como él hubiera deseado, pero con su segundo podio este fin de semana, solo perdió 43 segundos ante Josep García en la tercera etapa y aunque se recuperó en los tramos 7 y 8, no fue suficiente. Un Josep García que terminó en segundo lugar con 16 segundos de ventaja sobre Stigel. Empezó bien con una tercera plaza en la etapa primera y dos segundos puestos en la segunda y tercera. Estuvo todo el día entre los 10 primeros y eso le va a dar mucha confianza para disputar su gran premio en casa en España. Puerto Lumbreras. Eero Remes, el finlandés de TM, con 9 victorias de etapa consecutivas, no dio ninguna oportunidad a sus rivales. Al final del día sacó 2 minutos 54 segundos a Josep García, un fin de semana de éxitos para el piloto de TM, que ganó el Gran Premio de Finlandia en la categoría de Enduro 2 y la general de la carrera en Päijänne. Ahora ya forma parte de la historia del Enduro en Finlandia. Eero Remes empezaba a asumir que había hecho algo especial en su país y que tenía una sensación fantástica, pero también estaba contento de que haya terminado porque es una carrera muy dura y bastante diferente a la que están acostumbrados a disputar. La moto ha ido muy bien todo el fin de semana y como no cometió grandes errores, todo fue genial. Estaba el podio de Enduro 2 con Remes García y Stigel. McKenney y Nicander completaron los 5 primeros. Hay que decir que Rauschenecker terminó octavo del día a 6 minutos 50 segundos del ganador. Con 50 puntos, Remes lidera el campeonato. Stigel tiene 8 menos. José García es tercero con 38. Christophe Namontain tuvo un problema eléctrico en la segunda etapa. Lo intentó arreglar él mismo
en el tramo 3, pero se vería obligado a retirarse en la categoría de GP. Una de las sorpresas más agradables del fin de semana es el resultado de este novato, Christophe Charlier, el francés de Husqvarna. Sin Matías Bellino, él es el único piloto oficial de esta marca en la clase GP. Logró dos novenos puestos durante el fin de semana. Ahí tenemos al finlandés de KTM, Aleksi Jukola, que no pudo empezar mejor y registró la mejor marca. Cronos generales en el tramo 1, después perdió contacto con los 5 primeros y Giacomo Redondi le adelantó en la etapa 10 y perdió más de 20 segundos. Un Giacomo Redondi, el italiano de Honda, campeón del mundo junior en 2017, que hizo un buen gran premio. Fue décimo el primer día y sexto el segundo, con un podio en la etapa 9. Habrá que seguirle pues la pista de cerca para ver cómo acaba este mundial. El finlandés Marco Tarkala, después de un podio el primer día, empezó el segundo con un problema técnico en la tercera etapa. Su cadena se le salió y perdió más de un minuto. Terminó quinto el día y se colocó cuarto en el mundial. Y este es el británico de KTM, Nathan Watson, que al final consiguió sentirse cómodo sobre su moto. El británico del equipo austríaco registró dos mejores tiempos. Uno fue en la etapa más larga del día, la tercera, con 27 minutos 30 segundos 49 centésimas. Dos malas etapas en la primera y en la décima le costaron el podio que se llevó el piloto de Sherco. Precisamente Matthew Phillips. La carrera de Paisane es excepcionalmente larga y los neumáticos sufren muchísimo. Los pilotos pueden cambiarlos a mitad de los días de carrera y poner clavos a los mismos para llegar a Helsinki, que todavía está a 150 kilómetros. Una situación poco habitual para los pilotos de GP. Matthew Phillips, vigente campeón, empezó tranquilamente fuera del podio. Iba aproximándose a Watson para hacerse con la tercera plaza y le adelantó en la etapa 10, después de registrar un mejor tiempo en la etapa 8 y dos segundos puestos. Durante la batalla, el australiano se lesionó el pie izquierdo al darse contra un árbol. Pero no se preocupen, porque en la prueba de España le veremos en Puerto Lumbreras, donde va a estar ya al 100%. Y este es Steve Holcomb, el británico de Beta, que perdió demasiado tiempo al inicio de la jornada. Aunque hizo un mejor crono que Helsten en la etapa más larga, no fue suficiente para volver a ponerse en cabeza. Después de dos etapas estaba a 19 segundos del finlandés, así que no le dio problemas a Helsten para conseguir la victoria en casa y ser profeta en su tierra. Un Helsten que con una diferencia de 38 segundos con el segundo clasificado reapareció a lo grande en el mundo profesional del enduro. Firmó cuatro mejores tiempos durante el día y estuvo en el podio en el resto de etapas, salvo en la séptima. Por esta razón, Antti Helsten reconocía que otros pilotos podían ganar este gran premio, pero las cosas a él le han salido especialmente bien. Y lo siguiente será emplearse a fondo para conseguir cosas mayores. No lo sabía, pero eso es lo que pretendía. La pregunta del periodista en el podio. Tomorrow I will go to do work. Trabajar duro al día siguiente. Y ese es el podio con Helsten, Holcomb y Phillips. El piloto de Husqvarna hizo un fin de semana perfecto y se llevó la placa de oro de este Enduro GP, del cual vemos la clasificación. Antti Helsten se llevó una segunda victoria por delante de Holcomb y Matthew Phillips. Watson ha vuelto al top 5, a 1.16 del líder. Tarkala es quinto. Helsten, primer líder de la temporada con 50 puntos. Phillips y Holcomb llegan a España con 38 más que Tarkala, que es cuarto en la clasificación del Mundial. Los jóvenes también vinieron a Finlandia para disputar la primera ronda de la temporada y hubo muchísimos pilotos locales, entre ellos Antti Attila. De KTM, con un cuarto y un tercer puesto, es tercero en el Mundial de la Youth Cup. La Copa de Jóvenes, Hugo Svart, también finlandés de Husqvarna, es segundo. Ganó el primer día con 1.12 y terminó cuarto el segundo. Mientras que Germani Aivala, al que vemos en las imágenes, es el primer líder de este Mundial Junior, que hizo dos podios con una victoria este domingo. Ahí vemos el podio con Aliala, Svart y Attila. Y la clasificación del Mundial con Aliala, líder con 47 puntos.
En la categoría junior, Henry Olenius, el finlandés de Honda, es tercero en el mundial con una tercera plaza en el segundo día. El piloto local luchó con Davide Soreca, el italiano de Honda, por la segunda posición. Al final, Soreca se llevó esa segunda plaza en la última etapa del día. Hizo dos segundos puestos en este primer Gran Premio de la temporada y ahora ocupa el mismo lugar en el Mundial Junior de Enduro. Del que el líder es Emil Pohjola, el finlandés de Husqvarna, el hombre invicto del fin de semana que ganó el primer día con 7 minutos 53 segundos de ventaja respecto al segundo clasificado y se coloca el líder del Mundial con 6 puntos de ventaja sobre Soreca. Mundial Junior, en el que el piloto español Kirian Mirabet es séptimo con 30 puntos. La siguiente parada para los pilotos del Mundial de Enduro será el 21 y 23 de este mes de abril en Puerto Lumbreras, España. Allí se van a disputar la segunda ronda del Mundial de Enduro de la FIM. Hasta entonces, gracias por su atención. Saludos. Y como siempre, le esperamos aquí, en Teledeporte. Actuación como él hubiera que deseado, pero con su segundo podio este fin de semana solo perdió 43 segundos ante Josep García en la tercera etapa y aunque se recuperó en los tramos 7 y 8 no fue suficiente. Un Josep García que terminó en segundo lugar con 16 segundos de ventaja sobre Stiegel. Empezó bien con una tercera plaza en la etapa primera y dos segundos puestos en la segunda y tercera. Estuvo todo el día entre los 10 primeros y eso le va a dar mucha confianza para disputar su gran premio en casa en España. Puerto Lumbreras. Eero Remes, el finlandés de TM, con 9 victorias de etapa consecutivas, no dio ninguna oportunidad a sus rivales. Al final del día sacó 2 minutos 54 segundos a Josep García. Un fin de semana de éxitos para el piloto de TM, que ganó el Gran Premio de Finlandia en la categoría de Enduro 2 y la general de la carrera en Päijänne. Ahora ya forma parte de la historia del Enduro en Finlandia. Eero Remes empezaba a asumir que había hecho algo especial en su país y que tenía una sensación fantástica, pero también estaba contento de que haya terminado porque es una carrera muy dura y bastante diferente a la que están acostumbrados a disputar. La moto ha ido muy bien todo el fin de semana y como no cometió grandes errores, todo fue genial. Ahí estaba el podio de Enduro 2 con Remes García y Stiegel. McKenney y Nikander completaron los 5 primeros. Hay que decir que Raul Schenecker terminó octavo del día a 6 minutos 50 segundos del ganador. Con 50 puntos, Remes lidera el campeonato. Stiegel tiene 8 menos. José García es tercero con 38. Christophe Nambontaine tuvo un problema eléctrico en la segunda etapa. Lo intentó arreglar él mismo en el tramo 3, pero se vería obligado a retirarse en la categoría de GP. Una de las sorpresas más agradables del fin de semana es el resultado de este novato, Christophe Charlier, el francés de Husqvarna. Sin Matías Bellino, él es el único piloto oficial de esta marca en la clase GP. Logró 2 novenos puestos durante el fin de semana. Y tenemos al finlandés de KTM, Aleksi Jukola, que no pudo empezar mejor y registró la mejor marca. Cronos generales en el tramo 1, después perdió contacto con los 5 primeros y Giacomo Redondi le adelantó en la etapa 10 y perdió más de 20 segundos. Un Giacomo Redondi, el italiano de Honda, campeón del mundo junior en 2017, que hizo un buen gran premio. Fue décimo el primer día y sexto el segundo, con un podio en la etapa 9. Habrá que seguirle pues la pista de cerca para ver cómo acaba este mundial.
El finlandés Marko Tarkala, después de un podio el primer día, empezó el segundo con un problema técnico en la tercera etapa. Su cadena se le salió y perdió más de un minuto. Terminó quinto el día y se colocó cuarto en el Mundial. Y este es el británico de KTM, Nathan Watson, que al final consiguió sentirse cómodo sobre su moto. El británico del equipo austríaco registró dos mejores tiempos. Uno fue en la etapa más larga del día, la tercera, con 27 minutos 30 segundos 49 centésimas. Dos malas etapas en la primera y en la décima le costaron el podio que se llevó el piloto de Sherco. Precisamente Matthew Phillips. La carrera de Paijane es excepcionalmente larga y los neumáticos sufren muchísimo. Los pilotos pueden cambiarlos a mitad de los días de carrera y poner clavos a los mismos para llegar a Helsinki, que todavía está a 150 kilómetros. Una situación poco habitual para los pilotos de GP. Matthew Phillips, vigente campeón, empezó tranquilamente fuera del podio. Iba aproximándose a Watson para hacerse con la tercera plaza y le adelantó en la etapa 10, después de registrar un mejor tiempo en la etapa 8 y dos segundos puestos. Durante la batalla, el australiano se lesionó el pie izquierdo al darse contra un árbol, pero decidió quedarse con su TM de menos de 250 centímetros cúbicos para competir en este Mundial de Enduro 2. El piloto finlandés reconocía que en TM tienen motos nuevas de cuatro tiempos de 300 centímetros cúbicos, pero no han tenido mucho tiempo para hacer test y asegurarse de que la moto podía durar toda la temporada, así que decidieron quedarse con la de 2,5. Sus rivales son los hermanos McKinney, Pascal Roar-Schenecker y un recién llegado, el australiano Daniel Sanders. Esos chicos tendrán la oportunidad de llevarse el título de Enduro 2. Daniel Sanders dice que Remes es muy rápido. En los últimos dos años ha sido campeón del mundo en la clase E1. Él, en cambio, lleva 7 años corriendo en su país. Ganó el campeonato de Australia el pasado año, que era una de sus metas. Así que se dijo que lo siguiente iba a ser el Mundial. Ha venido aquí a Finlandia a competir y declara que su objetivo principal es terminar todas las carreras y acabar ganando este Mundial de Enduro 2. Todas las miradas están clavadas en la categoría de Enduro GP, la clase más importante, y hay un hombre a batir, Matthew Phillips. Después de una larga pausa, le preguntamos al 4 veces campeón mundial de enduro si está listo para la batalla, y señala que no hay mucho más que añadir. El objetivo siempre es el mismo, ganar el mundial. Está claro que ha sido difícil volver a subirse a la moto. Para ganar un título son necesarias muchas otras cosas que no se ven en la pista, en carrera. Es agotador, así que cuando vuelves a casa no siempre tienes ganas de divertirte. Lo que más te apetece es no hacer nada. Phillips tendrá que seguir de cerca a dos novatos de la temporada pasada, Nathan Watson y Steve Holcomb. Gracias a sus resultados este año, los dos pilotos británicos tienen mucha confianza en sí mismos. Holcomb asegura que puede optar al título de GP y eso es lo que va a hacer, porque ha sido muy importante para él aumentar la velocidad desde el principio del pasado año y ahora ha dado un paso adelante con esta nueva moto. Por su parte, Nathan Watson cree que ha sido bueno aprender el sistema de enduro con una 2,5, pero ahora está contento de tener una moto que le gusta muchísimo, una 3,5 más grande, y tiene mucha más confianza en sí mismo porque ya acumula la experiencia del pasado año. Las noticias de última hora llegaron el jueves. Matías Bellino se había lesionado durante una sesión de entrenamientos. Uno de los favoritos para aspirar al título estará de baja varios meses. El piloto francés de Husqvarna nos dijo que se había roto el omóplato por varios sitios y que tenía 3 costillas rotas y algunas contusiones en el pulmón, pero que estaba bien. En Lyon iría a ver a su médico y le harían más pruebas. Solo espera que no se haya lesionado los ligamentos del hombro, porque sería una muy mala noticia, lo que no le permitiría volver antes a competir, que es lo que desea. Ya es la hora. Después de un largo descanso, todos los pilotos están situados en la línea de salida. Los enduristas comprendieron que tendrían que luchar contra la nieve en este circuito de Paijane, con temperaturas entre 2 bajo cero y 5 sobre cero. El día iba a ser frío, pero más que la nieve y las trampas que había en la pista, las transiciones iban a ser lo más difícil del día. Los pilotos se enfrentan a secciones largas en el asfalto y es difícil calentar antes de la salida. Para estar concentrado durante las más de 3 horas de carrera hay que tener una mentalidad muy fuerte. El piloto español Josep García rompía el hielo por primera vez en la categoría senior. Hizo una buena primera parte de la jornada, logrando una tercera plaza durante varias etapas. Después perdió impulso y retrocedió posiciones para terminar quinto.
Ronnie Nikander tuvo un día irregular. Empezó despacio el finlandés de KTM y terminó tercero en las etapas 4 y 5 y ganó unas cuantas veces a Josep García y siguió retrocediendo hasta el tramo 13, donde empezó a recuperarse y registrar buenos tiempos para terminar por delante del piloto de KTM. Pascal Raunschenecker fue tercero el primer día, se sentía cómodo en la moto y con suficiente fuerza física para luchar por las primeras plazas. Empezó con cuidado y encontró el ritmo en el tramo sexto. Acabó el día luchando por el podio con Ronnie Nikander. Henrik Stigel, que viene de la... Y otro finlandés, Antti Hellsten, no pudo hacer nada contra el resto de rivales de su misma nacionalidad. Hellsten fue el primer ganador de la temporada de Enduro GP. En el 15º test, Hellsten hizo el mejor crono y logró una ventaja de 1 minuto y 23 segundos sobre Tarkala. Un Hellsten que estaba muy contento porque aún no sabía cómo iba la general. Esta victoria en GP, en Gran Premio, ha sido impresionante y por ello estamos muy felices. El podio con el espumoso y Antti Hellsten ganó el primer día con 1.23 de ventaja sobre Tarkala, 1.56 sobre Jukola y Phillips iba justo por detrás. Holcomb completó el top 5. Trabajo para los mecánicos, como siempre, al final del día en el box de KTM, equipo austríaco. También en Yamaha, como no, cambiando las ruedas. Pero ¿cómo se prepara una moto para Paisane? Lo veremos a continuación. En Finlandia las condiciones son especiales, hay nieve, hielo y temperaturas muy frías, así que hay que competir en Paisane con muchos cambios en las motos. Hablamos con los pilotos de KTM para saber qué cambios hacen en las mismas para que éstas estén preparadas. La parte de la moto es muy importante, la preparación, tanto a nivel de motor, algunas modificaciones para que se mantenga más caliente. Y después el guardabarros de delante con unos plásticos que nos protegen del agua, igual los paramanos más grandes y también un alza en el asiento para que si tenemos el asiento muy mojado o embarrado no poder patinar e ir atrás de la moto. Otra especificación de estas motos, neumáticos con clavos 350 por rueda. El agarre empieza a ser bueno. Como reconoce el francés Christophe Namontain, correr con clavos por las raíces y la nieve es muy divertido y está lleno de sorpresas. Lo más difícil son las piedras porque al igual que el asfalto son muy resbaladizas. Pero tienen la suerte de que en KTM cuentan con el apoyo de Nordic, el importador finlandés. Así que les reciben muy bien, les dejan entrenar antes y Juha Salminen les da buenos consejos por lo que han tenido una excelente preparación de cara a este Gran Premio de Finlandia y de esta carrera. En el segundo día sigue nevando en Vierumäki. Los pilotos se dirigen hacia el sur para llegar a la meta cerca de Helsinki. Habrá cada vez menos nieve, pero se encontrarán con barro y piedras y estará muy resbaladizo. El programa está compuesto de 11 etapas con 300 kilómetros encima de la moto. Normalmente un enduro test dura unos 12 minutos, pero hoy es más largo de lo habitual. Tendrá 27 minutos y medio y la tercera etapa será la que medirá el mejor tiempo de la general. Es su debut en el Mundial de Enduro 2. Daniel Sanders, el australiano de KTM, logró una sexta plaza el segundo día, el mismo resultado que el primero. Ronnie Nikander siempre estuvo entre los 10 primeros y con buenas actuaciones en los tramos 6, 7 y 8, así que firmó su segundo top 5 del fin de semana y se colocó cuarto en el campeonato. El británico de Yamaha, Jamie McKenney, se quedó fuera del top 5 el primer día, pero no cometió ningún error en el segundo. No consiguió velocidad suficiente en estas condiciones tan particulares y el resto de compañeros no pudieron luchar por el podio.
por su parte. Y compitiendo en casa, el finlandés de Husqvarna, Henrik Stigel, no tuvo... Saludos, bienvenidos al Mundial de Enduro, bienvenidos a esta primera prueba, al Gran Premio de Finlandia. El pasado año, Matthew Phillips, el australiano, comenta que este Gran Premio fue genial porque siempre hubo cinco hombres luchando para la victoria y logró la primera para Sherco. Otro piloto de Sherco, el británico Steve Holcomb, asegura que como su primer año de profesional es el primero, se dedicó al 100% a esto y su primera victoria en Portugal le dio mucha confianza. Por su parte, otro británico, Nathan Watson, de KTM, reconoce que se dio cuenta de que aprendía rápido y que estaba cogiendo mucha velocidad. Mientras que Matthew Phillips, otro australiano de Beta, afirma que cuando los otros chicos vengan a por él, va a estar preparado. Primera cita de este mundial se celebra al sur de Finlandia. Dos días de carrera con nieve y temperaturas gélidas, con 26 etapas diferentes. Una distancia de más de 750 kilómetros. Es el Gran Premio más largo de la historia. Un enorme reto para todos los pilotos. Desde 1927 la carrera se desarrolla alrededor del lago de Pijane, en Finlandia. Es la carrera más dura y una leyenda en este país. Es la edición número 82 y los pilotos de enduro vienen por primera vez a competir en lo que ya es conocido como la Gran Aventura de Finlandia. Kenneth Laakotsen, organizador de la carrera de Pijane, explica que la misma nació hace 90 años, así que están muy contentos de que sea una carrera del Campeonato Mundial. No sabe qué tipo de carrera querrían los que la inventaron, pero dijeron que tenían que hacerla en primavera porque las condiciones son realmente malas. En verano sería demasiado fácil. Esta carrera la han ganado los mejores pilotos finlandeses. Para Kari Tiainen, 7 veces campeón mundial de enduro, participar en la Gran Aventura de Pijane es algo que tienes que hacer una vez en la vida. Porque, como reconoce, quien corra en Pijane puede decir que es un verdadero hombre de enduro. No se puede comparar con las etapas cortas que suelen hacer en el Mundial, en las que siempre se da el 110%. Eso es imposible aquí. No se puede correr de esa manera. No se puede estar nervioso porque, aunque se vaya un minuto por detrás, se debe aprender a mantener la calma porque todo es posible. Incluso Eero Remes hizo esta carrera antes de convertirse en un piloto famoso. El finlandés nos explica que su padre participó muchas veces en esta carrera y él fue su mecánico, así que sabe de qué va esto, pero es la primera vez que viene ahora a competir. La temporada pasada, el mundo del enduro inauguró una nueva era. Después de más de 10 años con 3 categorías, en 2017 vamos a tener solo 2, Enduro GP y Enduro 2. Alain Blanchard, promotor del Mundial de Enduro de la FIM, no revela las características de las dos clases en liza. Para Blanchard está claro que Enduro GP es la clase máxima, con grandes motos de más de 2,5 y 4 tiempos. Y Enduro 2 es la segunda clase de Enduro Senior para los pilotos con motos por debajo de 2,5, de 2 tiempos y 4 tiempos. Con solo 2 categorías hay muchos aspirantes al título. El campeón Eero Remes, categoría Junior, fue segundo en esta jornada. Es tricampeón de Finlandia de motocross y corrió en Pijane hace 7 años. No se puede pedir que tenga mucha experiencia, pero lo hizo muy bien en las 15 etapas y registró el mejor tiempo en el tramo sexto por delante de Remes.
RM se empleó a fondo todo el día con su moto de 2.5 y 4 tiempos. Al empezar muy lejos desde los hombres de cabeza, aprovechó las líneas y pudo ver las trampas. Con 11 mejores tiempos de los 15 disponibles, Remes terminó el día con 2.5 segundos por delante del segundo clasificado. Una excelente actuación para ser su primera participación. Para Remes esta es una carrera que se disputa en casa, así que es genial ir primero en este momento, pero mañana les espera un día largo y muchos test, así que va a necesitar estar concentrado para correr bien todo el día. Pero Remes ganó la carrera del día con 2.5 de ventaja sobre Henrik Stigel y Pascal Rauschenecker, pero Ronny Nykander y Joe García completaron el top 5. Público desafió al frío y se alimentó bien para seguir este Gran Premio de Finlandia del Mundial de Enduro. Nathan Watson, el chico de KTM, necesita tiempo para encontrar el ritmo en su nueva moto y la batalla con Christophe Charlier, el recién llegado, fue muy dura. El británico fue octavo a tan solo 9 segundos por delante del piloto de Husqvarna. Lacalarrier, el francés de Yamaha, fue cuarto durante gran parte del día. Se cayó 2 veces en los tramos 14 y 15 y perdió algo de tiempo. Al final acabaría séptimo. Christophe Nambontain, otro francés de KTM, empezó el día con la mejor marca en el crono general del tramo 2 y luchaba por estar en el podio, pero tuvo una racha de malos en resultados hasta el parque de asistencia de mediodía. Reaccionó en la segunda parte del día y acabó sexto. Con estas condiciones tan difíciles, esperaba que Steve Holcomb acabara en las primeras plazas y terminó el día en quinto lugar. El piloto de Beta, por delante en muchas etapas en lo que no estaría fácil en esta pista tan complicada, acabó por la mañana perdiendo la batalla ante Matthew Phillips. El australiano se empleó a fondo en la quinta etapa con 34 segundos de ventaja sobre Steve Holcomb en una etapa que dura más de 20 minutos. Como de costumbre, Phillips empezó despacio y apretó al máximo al final del día, pero se quedó corto y acabaría en décimo lugar. Phillips, que nos explicaba que como anoche había nevado un poco, resultaba difícil saber por dónde iban en esas condiciones y no lo hacen bien. Así que ha sido un día duro, utilizaron las reglas de rally y empezaron a recuperarse. Dejaron que otros rivales le adelantaran para limpiar las líneas y a mediodía la pista estaba muy bien. Más tarde empezó a hacer más calor, la nieve se derritió y dejó de ser una ventaja. Pero estaba muy contento de terminar por delante del resto de pilotos de su grupo porque en ese terreno los finlandeses estaban a otro nivel superior. Happy to finish in front of the normal crew. Y así lo demostraron entre otros Jukola y Tarkala. Un Aleksi Jukola que fue tercero de la jornada con 4 mejores cronos de los 5 disponibles al principio de la misma. Perdió muchos segundos en la etapa más larga, en la octava, y después de la etapa 10 le resultó difícil luchar por los 5 primeros. Otro finlandés, Marko Tarkala, con su Husqvarna, echó mano de toda su experiencia en esta carrera y terminó segundo el día. Con una sola etapa fuera del top 5 y 2 mejores cronos en las etapas más largas, la séptima y la octava, el piloto de esta marca, Husqvarna, fue uno de los hombres más regulares del día.